encontramos acá en Santa Rosa de Copán, donde se está llevando a cabo un importante evento en el mundo de los autos clásicos. Es tercer año, si no me equivoco, que este evento se realiza. Pero ¿quién mejor que uno de los organizadores para que nos comente sobre este evento acá en Santa Rosa de Copán? Me encuentro con Roberto Álvarez. Sí, muchas gracias, amigos Sobre Ruedas. Gracias por la cobertura y por el acompañamiento en esta tercera edición de Ruta Copán 2019. Hemos visto que este año ha sido más grande el evento, ha crecido. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar ya en ocasiones anteriores. ¿Cuántos vehículos nos están visitando? Sí, gracias a Dios, y hemos tenido la fortuna de coger más amigos y coger más adeptos en base a las experiencias obtenidas el año pasado. Hoy sobrepasamos la meta de los 75 vehículos, el año pasado fueron 62 y probablemente este año fueron más, pero tuvimos algunos vehículos que ingresaron el jueves y salieron ayer, otros salieron hoy en la mañana. El conteo de hoy sobrepasa los 70, tenemos 75 vehículos. No solo únicamente de Honduras, sino que tenemos otros países participantes. Sí, tenemos 16 visitantes de Guatemala y tenemos 4 amigos que nos han visitado desde Costa Rica y el resto de todo el territorio nacional: Choluteca, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Siguatepeque, La Paz y Danlí. Nos ha llamado mucho la atención el objetivo de este evento, que no es únicamente mostrarle al público los autos clásicos, ¿verdad?, sino que tiene también otro objetivo y muy importante, por cierto. Coméntenos sobre el objetivo del evento. Correcto. Hemos tratado de unir esa pasión por este tema junto con la pasión que todo ser humano debe de tener, que es el amor al prójimo y el poder servirle a los demás. Sabemos que quien no nació para servir no sirve para vivir, y pues bajo ese contexto, esta es la tercera vez también que lo hacemos a favor de los niños con hidrocefalia y parálisis cerebral infantil del Hospital de Occidente. Programas que la Fundación Camos, que es con quienes lo hacemos en conjunto, se llevan a cabo y que realmente cumplen una titánica labor social al momento de apoyar a esta gente. Entonces, de esa manera, pues nuestros patrocinadores son quienes nos han apoyado de manera titánica, y nuestros amigos que nos visitan, obviamente, para poder hacer valer la pena de que los patrocinadores se animen a apoyarnos año con año. Bueno, felicidades, sin duda alguna, un gran objetivo para esto. Y también otro aspecto importante que nos ha gustado mucho, esto es debido a que estos vehículos han sido, tenemos información que han sido restaurados acá en Honduras. También se presentaron al público 3 nuevos vehículos y hablemos de ellos. El capítulo de la Asociación Hondureña de Autos Clásicos Santa Rosa de Copán tiene 4 años ya, y hemos ido creciendo poco a poco en miembros y en también vehículos. Y pues aprovechamos en esta ocasión en Ruta Copán 2019 hacer lo que llamamos nosotros en esto el destape de los 3 vehículos que vemos atrás de nosotros. Podemos ver que existe la primera edición que tenemos, la primera edición que existió de Chevrolet El Camino, un 59, una verdadera joya. Estamos orgullosos de decirles que es restauración 100% copaneca, todo se realizó acá. Luego tenemos este Mustang 73 Big Roof, también con su motor 302, modificado, restaurado y modificado por completo aquí en Santa Rosa de Copán, un verdadero muscle car. Y a continuación tenemos ese Chevrolet 56 media tonelada, que igualmente es un trabajo 100% copaneco. Bueno, eso nos agrada mucho porque ha crecido, va creciendo la restauración en Honduras, y eso es muy importante. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros acá en Sobre Ruedas. Bien, continuamos acá en Santa Rosa de Copán, en este bonito evento de autos clásicos. Y qué mejor que hablar con Gustavo Ferreira, nuestro gran amigo, para que nos hable un poco del evento. Gustavo, ¿cuántos vehículos aproximadamente tenemos el día de hoy? Ok, primero, un saludo, Héctor. Muy buenos amigos de muchos años recorriendo estos eventos automovilísticos. Este evento ha tenido la participación de más o menos más de 100 vehículos, con amigos desde Guatemala y de Costa Rica. Un evento también que ha venido gente de Tegucigalpa, de Siguatepeque, de San Pedro Sula, prácticamente de todas las regiones importantes de Honduras,
a dar apoyo a la Asociación CAMO, que es una obra de beneficencia para personas que tienen problemas cerebrales. Ha estado prácticamente representado todo lo que es la ACA, todas las seccionales. Sí, de Tegucigalpa venimos bastante, más o menos un grupo de 30 personas, siempre bien recibidos, bien atendidos por la camaradería de la gente de aquí de Santa Rosa. Este es un evento ya que ha trascendido mucho, ya bueno, se dieron cuenta, en este año pues ya trascendió fronteras y con un delicioso, ¿cómo podemos decir? Carro, o sea, de todo tipo de vehículos y de mucho tipo de autos, de todos los tipos. El día de estuvimos en la presentación de tres vehículos, Gustavo, creo que eso para la ACA es muy importante porque son restauraciones hechas acá en Honduras. De muy alta calidad, son de Santa Rosa de Copán, con eso vemos el entusiasmo de esta gente y el interés que han tenido en desarrollar la filial de Santa Rosa de Copán. La Asociación Hondureña de Autos Clásicos Antiguos cada vez está creciendo más. Es un bonito hobby, un hobby que también ayuda a promover el turismo, porque hacemos turismo interno y el turismo pues internacional, aparte de que se crean fuentes de trabajo en pintura, pues en restauración de motores, tapicería, y eso pues nos va haciendo crecer mucho. ¿Manejamos ya algunas actividades a futuro de la ACA? Bueno, siempre internacionalmente sigue la convención en Costa Rica y sí, para antes de fin de año vamos a tener creo que un par de eventos también antes del cierre de año y la participación pues de la Convención Centroamericana de Autos Clásicos e Históricos en Costa Rica. Ok, muchísimas gracias Gustavo Ferrera. Ok, amigos de Sobre Ruedas, continuamos acá en Santa Rosa de Copán y me encuentro con una visita de Guatemala, don Otto Mon. Don Otto, bienvenido a Honduras. ¿De qué parte de Guatemala nos visita? Muchas gracias, muy buena tarde. Gusto de saludarlos. Ahí visitando Honduras por primera vez, venimos de Guatemala. Yo vengo de Huehuetenango, el interior de Guatemala. ¿Es primera vez en Honduras, en sí en el país o en un evento automotriz? Primera vez en un evento automotriz y ya había visitado dos veces Honduras, pero Tegucigalpa, aquí a Santa Rosa es primera vez. ¿Y qué le ha parecido los autos clásicos acá en Honduras? Muy bonita actividad de convivencia, de comunicación y de hacer amigos, entrelazarnos entre hermanos y hay muchos amantes en vehículos, ¿verdad? Que es lo que nos gusta. ¿Podemos hablar un poco del vehículo que conduce en este evento? Sí, el día de hoy pues me acompaña un Cadillac modelo 1958, un coupé de vie que viene caminando desde Huehuetenango, ¿verdad? O sea, viajé un día antes a la ciudad capital, 270 kilómetros, y de ahí viajamos de Guatemala para acá otro día entero. Entonces, en dos días hice el viaje para estar aquí con ustedes. ¿Aproximadamente cuántos kilómetros han recorrido? Mire, son aproximadamente unos 600, 700 kilómetros que ha recorrido este carro para poder venir para acá. ¿Cómo se ha sentido en nuestro país? Pues muy contento, muy satisfecho. La hospitalidad de ustedes es muy buena. Hemos hecho algunos amigos, hay unos conocidos, están todos muy, muy atentos y pues ahí entusiasmado para poder regresar el año entrante. Y nosotros pues por supuesto nos sentimos contentos de tenerle acá en nuestro país. Muchísimas gracias por visitarnos. A usted muchas gracias, muy amable, será un placer y espero volverlos a ver el próximo año. Si no es en este vehículo, pues tal vez me acompaña otro de los vehículos que tengo allá y allá a su casa. También están invitados todos, cuando quieran llegar hasta allá conmigo también son bienvenidos, será un placer recibirlos por allá. Por supuesto que estaremos llevando hasta Guatemala a las cámaras de Sobre Ruedas y traerles los autos de don Otto Mon. Muchas gracias. Amigos de Sobre Ruedas, continuamos en Santa Rosa de Copán, siempre en el evento de autos clásicos y estamos junto a una gran compañía, un gran amigo. Nos visita de Costa Rica, don Roberto Jiménez. Bienvenido a Honduras, don Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el evento? Bueno, me parece muy, muy bonito el evento, muy buena representación del parque automotriz y yo creo que lo más importante es el fin de este evento, que es recaudar fondos para los niños con hidrocefalia y parálisis cerebral.
cerebral. Yo los felicito por esta actividad tan linda y por hacernos sentir los hermanos hondureños siempre también en esta su casa, Honduras. Bien, es propicio en estos momentos poder conversar con don Roberto Jiménez, ya que en noviembre, en el mes de noviembre, viene lo que es la Convención Centroamericana de Autos Clásicos y este año será en Costa Rica. ¿Quién mejor que él para que nos explique cómo están los avances, los preparativos de este importante evento internacional? Bueno, estamos preparados para recibir a todos los hermanos centroamericanos. En Costa Rica estamos muy felices y esperamos que lleguen, que tengan una buena representación de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y ojalá los hermanos de Nicaragua. La actividad empieza el 15, 16 y 17 de noviembre. Estamos muy contentos porque hemos visto que con los amigos que hemos hablado aquí, hay ganas de ir a Costa Rica. Eso nos motiva para recibirlos con mucho cariño y con los brazos abiertos y que compartamos una vez más allá en Costa Rica con todos los hermanos centroamericanos. ¿Hay alguna expectativa de cuántos vehículos más o menos se espera tener en noviembre? Bueno, la expectativa es, la exhibición va a ser alrededor de 250 vehículos, eso no lo tenemos programados, más los vehículos si deciden ir por tierra, que los hermanos que viajen de aquí a Centroamérica, allá les vamos a tener un campito para que parqueen sus carros. Perfecto, y nosotros en Sobre Ruedas estaremos colaborando, promocionando el evento, invitando a todas las personas de acá de Honduras para que podamos viajar hasta Costa Rica y nosotros también estaremos dándole cobertura a este bonito evento. Y acá, en el evento de todos los vehículos que tenemos, don Roberto, ¿cuál le ha llamado más la atención? ¿Algún vehículo de su preferencia? Bueno, yo soy pick-up-cero. Yo tengo un pick-up que es el Chineado, hace 22 años, es un F100. Y los dos que me han llamado la atención, qué pena, pero los dos son pickups. Este pickup Ford F100 y aquel pickup Willys color amarillo. Esos son los dos predilectos míos de la aquí. ¿Qué lo identifica con los pickups? Bueno, me identifica que es un carro muy varonil, que es un carro de trabajo y que es un carro muy versátil y que mi familia, mis tíos tuvieron esos carros y yo desde niño anduve en esos carros. Y me hice la meta de tener uno y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad y la salud para poder tener un carro de esos. Y que en ese mi carro le da vuelta a toda Centroamérica, ese es mi orgullo. Qué bueno, muchas gracias don Roberto y es un placer tenerle acá en Honduras. Héctor, siempre ustedes tan amables y venir aquí, esta es nuestra segunda casa. Muchas gracias. Thank you.